Zioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet iriburuetako iru alkatei gaur etortzeagatik eta, bueno, pixka bat, abiadura haundiko trenaren integrazioa bakoitzaren iriburuan nolakoa izango den, edo zein den gure proiektua, eta zein diren gure proposamenak aztertzen aritugea. Batez ere, jakinikan aurreko astean ministro, hemen bertan egontzela, eta hemen dikan aurrera ze lan egin behar ditugun aztertzeko gogoratuko duzue garrantzitsuen aurreko astean izan zela nolabait bai gazte izen eta bai bilbon onartzen dutela trena lurperatuta iristea eta Donostiari dagokionez nolabait hitzarmenean jarrita dago Jaurlaritzaren eskumena dala, edo Jaurlaritzaren enkargoa dala, eta baita ere nolabait adostuta iritsi behar dugu, badakigu kasu horretan ez dela lurperatuta, baino bai bilatu behar dugu irten bide bat adostuta egongo dana hiriarekin. Zentzu horretan, aztertzen aritxugea gure proiektuak zein diren, zein ziren gure proposamenak e, iribakoitzean, eta une honetan e, tokatzen zaiguna da ministroarekin bilera bat izatea, jaurlaritza bai baino hiru alkateekin, non bakoitzak bere hiriburuaren ba xehetasun teknikoak eta zalantzak eta proposamenak e, aztertzen ditun, hortikan aurrera gero ja batzorde teknikoak martxan jarri alizateko, azkeneko irtenbidea bilatu eta proiektuak gauzatu alizateko. Kontutan izanikan beti ere, gure lehentasuna dela abiodura hondiko trena iristea, eta leku guztietara era berean eta aldi berean iristea. Baita ere, gogoratu aurreko astekoa bergarako korapilo horretan dago korapilorik na, e, nagusiena esango dugu eta hori martxan jartzen denean eta proiektu guztiak martxan daudenean obra hori bukatzen denerako hiriburuetara iristea nahi dugu. Beraz, guztia konpasatu behar dugu eta proiektuak era horretan egin behar ditugu. Eta hori izan da, pixka bat guretzako garrantzitsuena gaur dagokionean. Simplemente comentarles, en primer lugar, agradecer la presencia de los tres alcaldes hoy aquí eh, en la reunión, donde sobre todo hemos estado analizando ¿Cómo vamos a trabajar los proyectos en cada una de las ciudades tras la reunión que mantuvimos la pasada semana con el ministro? Recordarán ustedes que bueno, la principal novedad es que el ministro acepta el que, tanto en Bilbao como en Gasteiz, el tren entre el tren de alta velocidad en tren de forma soterrada y, por otra parte, dado que en la encomienda de gestión la entrada a Donosti corresponde a realizarla al Gobierno vasco, también tenemos que buscar un proyecto de forma coordinada y acordada con el Ministerio, pero sobre todo con la ciudad. Partiendo de ahí, desde luego, lo que hemos estado analizando es un poco eh, la situación en cada una de las ciudades, los intereses de, de los alcaldes, los intereses de las ciudades a las que representan los alcaldes, por supuesto, y eh, cómo... Vamos a solicitar una reunión con el ministro donde ya procedamos a analizar de forma concreta los intereses en cada una de ellas, los aspectos que deberían recoger todos los proyectos que hay que poner en marcha para, a partir de ahí, convocar las comisiones técnicas de cada una de las ciudades que nos lleven a formular el correspondiente proyecto para que el tren de alta velocidad llegue a las capitales de forma simultánea a que se termine toda la obra. Comentábamos también que el nudo de Vergara es realmente donde se encuentra el principal cuello de botella. Una vez solucionado eso, lo que tenemos que garantizar es que hacemos los proyectos de acuerdo con los intereses de las ciudades y de forma acompasada que nos permita, insisto, llegar a las ciudades y poder continuar en cada uno de los ámbitos, pues si sí, es de Donosti hacia Irún y hacia la frontera, en Bilbao hacia el corredor cantábrico y en Gasteiz hacia Burgos y hacia el resto del Estado. Esa es nuestra máxima prioridad y, de alguna forma, hemos estado compartiendo esos aspectos y detallando ya cómo vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Gobierno con ciudades y también con el Ministerio. Eta zuzeu. Eguer dion, gazteizko udalatik, bueno, lehenko behin, ondo ikusten dugu sustapen e, ministeritzaren erantzuna, honen inguruan, izan ere, ministroak ondo ikusten du e, handiko trenaren sarrera lurperatua izatea gazteizen, eta beraz oso berriona da gure iriaren tzat. Gainera mai gainean dagoen alternativa betikoa da, ez beinbeinekoa eta beraz beinbeineko tazun hori bastertuta geratzen da e, guri dagokigunez. E, erdigunera haiegatuko e, da biadur handiko trena eta hori oso importantea da zeren eta egongo baita konektatua iriko garraio publikoarekin eta azken finean kontuan izan behar dugor e, lur zoru handi bat geratzen da utxik, eta alde horretatik ere oportunitate eta aukera ona da iriaren tzat. Orain erderaz esaten den bezala, e, eh, etxos son amores ino buenas razones, eta beraz, itzetik ekintzetara eh, kintzetara pasatu beharko dugu. Por lo tanto, que desde Vitoria valoramos positivamente que desde el Ministerio de Fomento eh, también se potencie la entrada de la alta velocidad de Vitoria-Gasteiz de forma soterrada. con una solución que se ha puesto encima de la mesa por parte del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en un trabajo realizado codo con codo, que supone ya una solución definitiva a la alta velocidad y a la integración de la alta velocidad en Vitoria, frente a esa eh, alternativa provisional que se estaba manejando en la anterior legislatura municipal, que es una alternativa, como digo, definitiva, que supone el soterramiento de la entrada de la alta velocidad a Vitoria Gasteiz al centro de la ciudad. Y, además, es un espacio que permite conectarlo con eh, otros eh, medios de transporte público, de tal manera que también se genere intermodalidad en torno a la estación de tren. Eh, queda un espacio importante en la ciudad que sería eh, muy atractivo para el desarrollo de, de actividad en nuestro municipio y ahora lo que, como se dice, pues ahora lo que hay que pasar es de, de, los, de las palabras a los hechos, porque hechos son amores y no buenas razones. Bueno, nire lehenengo hitzak izan behar dira eskerrak emateko Eusko Jaurlaritzari, Arantza Tapia Zailburuari, bat deialdi hau egiteagatik, danok batera, e, au, aukera eukidugu danok batera egoteko eta lanean e, azteko. E, gobernuren eskutik ondo joango gara eta danok batera elkarrana du aurrean. Zer suposatzen du Bilborako abiadura handiko trenak? Ba, lehenik eta behin Bilbo gertuago egongo dala. Hiru hiriburuak hurbilago egongo gara. Ta hori oso garrantzitsua da herri bat osatzeko. Beste alde batetik turistentzako, enpresarientzako, danontzako hurbilago, Europa gertuago baita ere. Bigarren mezua izan behar da, e, Bilboren konektibitatea, Bilboko konektibitatea ba hobea izango izango dala badaukagu metroa, tranbia, portua, aireportua eta falta zaigu abiadura handiko trena. Horrezagatik ba, guretzako oso oso garrantzitsua da konektibitatea hobetzeko. Eta hirugarren mezua izan behar da bizikalitatea hobetzeko oso garrantzitsua dela abiadura handiko trena. Bilboko bisikalitatea hobetuko dela eh, arlo horretan, esparru horretan, eta era horretan bilbotarren bisikalitatea hobetuko da. Decía que, en primer lugar, quería agradecer al Gobierno vasco y especialmente a la consejera Arancha Tapia por esta convocatoria que nos da la oportunidad de seguir, de continuar trabajando juntos. Eh, creo que las, cuatro, las tres capitales de la mano del Gobierno podemos hacer un, un buen trabajo, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y, desde luego, nosotros queremos ir de la mano de nuestro, de nuestro Gobierno. El tren de alta velocidad es muy importante, supone eh, tres cosas fundamentalmente para Bilbao, ¿no? Una que las tres capitales vamos a estar más cerca, es una forma de hacer país, de mejorar eh, nuestro país. Pero es que además los turistas, los empresarios van a estar van a tener la posibilidad de estar más cerca también de Bilbao en este caso, ¿no? Y Europa, Europa también va a estar más cerca. En segundo lugar que mejoramos la conectividad Tenemos metro, tenemos tranvía, tenemos puerto, tenemos aeropuerto. Nos falta el tren de alta velocidad, que es el que, el que nos va a dotar de una conectividad ya extraordinaria y por eso es un gran proyecto para, para Bilbao. Y, en tercer lugar, que sin duda va a mejorar la calidad de vida de Bilbao y de los bilbainos y bilbainas. Hacer desaparecer esa, esa brecha que existe en el medio de la ciudad ha sido siempre nuestra, nuestra apuesta. Como decimos en euskera. esina, ekinez egina Una vez más se demuestra que trabajando las apuestas son, son posibles. Tenemos un gran reto, tenemos trabajo y estamos dispuestos a ello. Eskerrik asko. Bueno. Eskerrik asko. Ez denengo berresteko aurretik esan dutenak, ez? eskartu jauraritzak eh, egiten duen dana, dena gotik ere, ni behintzat alkaten aizenetik, lanean gabiltza in zuzen ere Donostiari dagokionez e, abiadura handiko trena noda iritsiko dan definitzeko eta pauso asko eman ditugu e, jadanik ba azken hilabetetan urtean esango nuke. Orain falta zaiguna da korka kondo esaten duen bezala ekintzetara pasatzea, ez? Eta guzti hoiek errealitate bihurtzea. Donostiarentzat e, gauza bat baldin bada garrantzitsua, hain zuzen ere abiadura handiko trenaren E, geltokiari dagokionean da bat behin dortuta astigarragatik donostiara pasatzea, hori denagotik dortu zen, bere garaian astigarragan aurre ikusten baitzen e, estazio estazioa eta hori iriaren zat ba, ankasartzea zen, hori zuzenduta atotxara dijoa da ikusita, atotxan konfiguratzen den gune hori, benetan e, iriaren aukera gune bezeda konfiguratzen jarraitzea daukaguna da, 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 pustua. Gan dauzkagu gaur egungo e, tren geltokia, handaukagu tabakadera bezedako azpiegitura kultura handi bat, handaukagu baita ere autobus geltokia, eta uste dugu abiadura handiko trenaren geltokia hankokatzeak aukera berriak ematen dizkia da beste guztiei. Eta hori diseinatzerako orduan asmatu egin behar dugu. Guzti horiek e, eta gune zentral berri bat sortuaz. Hori da hiriak daukan aposturik nagusienetakoa. Baita ere noski, bueno, ba, momentu honetan tranbideak dituen e, mugak ba hobetzen joatea eta batez ere merkantziak iriaren erdigunetik ateratzea, Jaurlaritzak e, kriterio kriterio onarekin irizpide onarekin planteatzen duen saiesbide, merkantziantzako saiesbide hori e, eginaz ez? Gure aldetik e, diodan bezala, nahi deguna da ba urrats eraginkorrak ematen hastea benetan hau e, errealitate noda bihurtzen den e, ikustea, badakizute gainera donostiako kasuan badago eta beste gauza berezi bat, eta da irugarren aria e, jartzen diarduten obrek aurrera egiten e, jarraitzen dute da, eta beraz e, naiz eta beste hiriburuekin dotura e, ba, oindik ez dakigun ze e, epetan eman godan zehazki, bai dakigu, bueno, ba, urte pare bat barru, e, Parixeti datosten trenak donostiaraino iristea izango dutela, eta hori gurentzako Berriona da, eta erronca eh, Guneori prestatuta eukitzeko pauso a que maten así bearpa y gara, ¿Eh? Decía, bueno, muy brevemente en, como he dicho en euskera, agradecer primero eh, la colaboración del Gobierno Vasco con esta cuestión que viene de atrás, está ahí Toño que viene trabajando con el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo la definición de lo que pueda ser la mejor llegada del tren de alta velocidad a la ciudad de San Sebastián. Se ha hecho un trabajo muy intenso y una definición de un proyecto que yo creo que es el adecuado y el que hay que ejecutar en el caso de San Sebastián, que tiene fundamentalmente en cuenta la existencia de otros elementos en ese espacio central en el que va a estar la estación, que es eh, cercanías, bueno, cercanías y renfe de, en actualidad, eh, la estación de, de autobuses y el Centro de Cultura Internacional Contemporánea, Tabacadera. Bueno, ahí en medio de todo eso tenemos que ubicar la estación de, del tren de alta velocidad, lo cual representa una gran oportunidad para la ciudad, si somos capaces de hacerlo, de hacerlo bien. Y tenemos un proyecto bastante avanzado que creemos que ya tiene que empezar a ver la luz de alguna manera con hechos concretos y, y decisiones para que se pueda materializar. Junto a ello, pues también hay una cuestión que como ciudad nos preocupa, eh, que es el de. El de las mercancías que hoy en día atraviesan San Sebastián en su recorrido hacia, hacia Irún y que bueno, se busca que tengan una salida a través de una variante de mercancías que deje de eh, atravesar, como digo, pues eh, San Sebastián como lo hace en este, en este momento. Eso es otra de las grandes eh, apuestas que como ciudad tenemos. Y finalmente, por mencionar, pues en el caso de Donostia hay una circunstancia especial y es que las obras del tercer eh, carril, bueno, del tercer de la tercera vía vamos por decirlo de alguna manera desde la frontera están en, en marcha y eso nos coloca ya en un escenario a dos años vista eh, de llegada de la red eh, ferroviaria europea a la ciudad de San Sebastián un desplazamiento de la frontera para decirlo gráficamente y por eso en nuestro caso creo que tiene especial importancia el que ya empecemos a dar pasos concretos para estar preparados para cuando llegue esa situación que entiendo es muy beneficiosa para, para la ciudad y que puede ser realidad en un tiempo no demasiado largo. La bueno, astean bai e, ministroa berak aipatzen zuen ezginela ginela xetasunetara xe, sartuko hiriburu bakoitzean ze benetan garrantzitsua da alkateak egotea. Beraz logika dauka alik eta azkarren bilera hori eskatuko deo, non bakoitzak aztertuko ditun o jarriko ditun mai gainean ba hemen aipatu direnak eta beste hainbat gai garrantzitsuak direnak hiriarentzako, hi, hiri bakoitzarentzako. Eta hortikan baita ere aipatu duguna da gure aldetikan lanean jungo gera, jaularitza eta udaletxe bakoitzak zertan baseXetasun hoietan o xetasun hoiek ondo definitzen proiektuetara eraman izateko. Orain ditugun proiektuak ia nahikoa diren, beste zerbait hartu behardan edo ez, gero batzorde teknikoak e, biltzen direnean benetan gure e, nolabait eskaera guztiak bertan e, egoteko. Eta hori CEPetan, ba alik eta azkarren ze aipatu dute alkate guztiak e, gure lehentasuna da ba proiektu guzti eukitzea eta ausartuko naiz esatea gustatuko litzai guke urte honetan zehar proiektu hoiek definituta egotea posible dela iruditzen zaigu eta borondatea baldin badago hori ba aukera interesgarri bat izango da benetan guztietara iritsi behar aipat leno aipatu dudan bezala azpi guztiak osoak behar du epe muga berdina. Eta ez bagera martxan jartzen ez gehiari Beraz gure borondatea hori izango litzateke. Lortuko dugun, espero dugu baietz. Baina gure borondatea hori izango da. Guztia ondo finkatza proiektu horiek ukitzeko urte bukaera honetan. Evidentemente. Sí. El objetivo es que eh, en cada una de las circunstancias, cada uno de los municipios con gobierno vasco y evidentemente con el Ministerio de Fomento, tenemos que acordar cuál va a ser la solución y plasmar esa solución en un proyecto constructivo que después se empiece a licitar y a, a adjudicar y a trabajar. Si no nos damos prisa, evidentemente al final el cuello de botella se trasladará del nudo de Vergara hacia las capitales y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Por tanto, lo que pretendemos es que a lo largo de este año, y creo que es posible, si hay voluntad y la hay, los trabajos están ya adelantados. El Gobierno Vasco, junto con las capitales, ya había adelantado ya esos trabajos, esas propuestas que estaban enviadas al Ministerio. Si hay voluntad por parte del Ministerio y así lo plasmó aquí el Ministro, eso es posible. Me aparto. Bueno, malo sería que el trabajo hecho hasta ahora no sirviera de nada, ¿no? Yo creo que, como decía la consejera, hay un trabajo hecho que seguro que va a ser de, de gran utilidad, a pesar de que, como el ministro decía, pues seguramente hay algunos flecos técnicos que habrá que, que matizar. ¿no? Desde ese punto de vista hay que hablar de la financiación. Sabemos que hay un, una cuestión que hay que, que hay que abordar. No nos vamos a esconder. Siempre he dicho, siempre he dicho que la única apuesta posible era esta. Esta es una apuesta histórica. Y hubiera sido una deuda histórica no haberlo, no haberlo hecho. Por eso Bilbao, eh, como una administración vasca más, contribuirá a la, al, al soterramiento. Pero yo creo que es pronto para, para hablar de cómo va a ser esa, esa financiación. Lo que no cabe duda, como decía también Gorka antes, es que ahí se va a liberar un espacio de 90.000 metros cuadrados que va a tener unos aprovechamientos eh, y esos aprovechamientos pueden eh, aportar mucho a la financiación de la, de la obra. Bueno, hay un coste establecido en estos momentos, hay estudios hechos en estos momentos, pero yo no quisiera avanzar un coste ni tampoco una posible financiación, porque creo que sería aventurar algo que no es más que una aproximación. Y yo creo que es mejor, como decía la consejera, hacer un proyecto concreto, el proyecto que vaya a ser definitivo. El proyecto de, de octubre de 2015 es un proyecto que en Bilbao, en concreto, se aborda en dos fases. Se puede abordar una fase primero y la otra después, y eso también ayuda a la financiación. Yo creo que ese sea el momento de definir cuál va a ser exactamente el coste y cuál va a ser la financiación. Sí, en el caso de Vitoria Gasteiz, yo lo que querría resaltar que lo he hecho yo antes en mi primera intervención es que pasamos de una solución provisional que se había planteado en la anterior legislatura municipal a una solución definitiva. Y esto creo que es muy importante porque ahora el esfuerzo económico que se vaya a hacer es un esfuerzo para siempre, no solo para unos años. Y una solución de tren de alta capacidad, como es el de la de alta velocidad, eh, adecuada y definitiva, pues lo es por lo menos para los próximos 150 años. Con lo que yo creo que tenemos que también mirar al futuro. Y también tener en cuenta que la solución que planteemos para la entrada de la alta velocidad de Vitoria Gasteiz tiene que ser una solución eficaz y eficiente, por supuesto, para el modo de transporte al que estamos refiriéndonos, pero sobre todo definitiva. Y en este caso, la propuesta que trabajamos con el Gobierno vasco y el ayuntamiento es una solución definitiva. Y ahora habrá que ver, efectivamente, entrar luego en los detalles de la financiación pero creo que hemos dado un salto muy importante, ¿eh? y perdona que insista, porque antes todo el esfuerzo inversor que se estaba planteando era para una solución provisional, las pensas de que se hiciera eh, esa supuesta solución definitiva en el barrio de La Cuarriaga, y ahora el planteamiento que se está haciendo es utilizar el actual corredor ferroviario para dar una respuesta definitiva a la integración de la alta velocidad en Gasteiz pues es al estilo de lo que comentaba el alcalde de Bilbao, eh, no es por no dar las cifras, sino porque es que todavía sería aventurar demasiado, ¿no? Y yo creo que ahora lo que se trata es de ir trabajando de la mano del Gobierno vasco, también en colaboración con el Ministerio de Fomento. Creo que todas las Administraciones concernidas tenemos que mantener el nivel de complicidad y de trabajo que se ha mantenido en estos últimos meses. Y en este sentido, pues, eh, una vez de que tengamos ya los detalles, que como bien comentaba la consejera, iremos trabajando en las eh, eh, comisiones técnicas, pues ya podremos ir afinando el dato. Pero lo importante es que el esfuerzo económico que se haga en Vitoria-Gasteiz será para hacer una solución definitiva a la entrada de la alta velocidad Bueno el caso de Onosti es diferente como sabéis porque eh, no se plantea el soterramiento porque resulta inviable ¿eh? Eh, por la propia configuración de, del terreno y la existencia del río que discurre en paralelo bastante eh, con la vía del tren ¿no? entonces si singularizamos lo que es la estación, existe ya una valoración que yo no tengo en la cabeza eh, ahora. había una valoración también del propio eh, Ministerio y después la alternativa que se trabajó y no difiere, no difiere excesivamente la una de la otra. O sea lo que se está pidiendo hacer era algo más, eh, requería algo más de inversión, pero no era eh, un importe absolutamente eh, diferente del que el propio Adif había trabajado como proyecto de estación propia. Eh, ahí no hay una gran diferencia cosa distinta es que, desde la entrada de lo que es la línea ferroviaria en el término municipal de San Sebastián por el barrio de Martutene, se plantean también una serie de cuestiones que, en su momento se pusieron sobre la mesa, que nosotros vamos a seguir poniendo sobre la mesa, pero son, por decirlo, de alguna manera, cuestiones independientes o sea no, no, con, no configuran un todo que suponen o pueden suponer una mejora para lo que es la, la propia ciudad de San Sebastián, pues eso como el mover las vías del tren hacia la autovía de Durumea, su paso por Martutene, bueno, pues, eh, posibilitando que el barrio de Martutene pueda tener a los dos lados de la ribera del río pues, eh, desarrollos. Eso se planteó en eh, la anterior legislatura con la anterior ministra y ahí quedó para ser analizado. Una reivindicación histórica que existe en, en la ciudad, que es el de la cubrición de la trinchera ferroviaria, a su paso. Eh, por Riberas de Doyoda, eh, donde está el Parque de la Memoria, que también siempre se ha planteado como ciudad. Bueno, son cuestiones que también están encima de la mesa, no estrictamente eh, ligadas a lo que es la llegada del tren de alta velocidad, porque en nuestro caso eso se centra en la estación. Pero todas ellas supongo que tendremos ocasión también de volver a ponerlas sobre la mesa y de analizarlas para mejorar lo que son los impactos que eh, bueno, pues el tren ocasiona. Eh, no solamente a su llegada, sino a su paso por la ciudad de san sebastián, al ser una línea que es pasante, y después continúa por hinchao rondo, aunque allí ya se han hecho bastantes eh, actuaciones de permeabilización entre los dos eh, dados durante los últimos años. Vale. Oiga. Venga. Bueno. Bueno.